tenemos que sumar estas potencias, potencias a potencias, ¿cierto? Donde vemos que los exponentes están constituidos por fracción y también por decimales. Entonces, lo que tenemos que hacer, bueno, trabajamos todo con decimal o trabajamos todo con fracción. En este caso, vamos a pasar todo a fracción. Sabemos que 0,5 es un medio, ¿ya? Ahora, si no se sabe qué es un medio, hacemos la transformación básica, que es escribirlo como fracción, como 5 dividido 10, ¿cierto? Un lugar después de la coma, un 0. Más a elevado a 3 dividido x dividido un tercio, trabajamos igual mientras transformamos los decimales. A elevado a 5 dividido x y 0,2 que corresponde a 2 dividido 10. Y ahora efectuamos las simplificaciones correspondientes a elevado a 2 dividido x, porque 5 y 10 se puede simplificar por 5, lo cual da un medio. Más mantenemos a elevado a 3 dividido x dividido elevado a un tercio. Más, y aquí también podemos simplificar el 2 con el 10. Entonces nos va a quedar elevado a un quinto. Ahora efectuamos potencia a potencia. Sabemos que para eso hay que conservar la base y multiplicar los exponentes. Así que si multiplicamos 2 por 1, 2, y x por 2 da 2x. Más, aquí hacemos lo mismo, potencia a potencia. Multiplicamos las fracciones. 3 por 1, 3, x por 3, 3x. Más, lo mismo, potencia a potencia. 5 por 1, 5, dividido x por 5, 5x. Y ahí aquí nos damos cuenta de que podemos simplificar el 2 con el 2, o sea, la a queda elevado como simplificamos por 2, nos quedó 1 dividido x más, aquí hacemos lo mismo, dividimos o simplificamos por 3, que queda 1 y 1, o sea, la fracción va a ser a elevado a fracción 1 partido x, más, y aquí lo mismo, simplificamos los 5 y nos queda elevado a 1 dividido x. Bueno, y este es el caso en que las potencias sí se pueden sumar. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, son todas iguales, son todos semejantes, ¿ya? Entonces, el hecho de ser semejante, no hay problemas para sumarlo. ¿Cuántas a elevado a 1 partido x tenemos? 3. Entonces, son 3 a 1 dividido x.